Hacer una aportación adicional. ¿Cuál es el fondo de la discrepancia con lo de la ley electoral? Lo podemos explicar de manera muy sencilla. Se aprobó una ley de austeridad republicana y los del INE, para empezar, no aceptaron ganar menos que el presidente mediante un amparo, una argucia legaloide. Como no se pudo hacer la reforma constitucional en materia electoral porque se opuso el bloque conservador, optamos por llevar a cabo la reforma a la ley electoral, que no requiere de 2/3 partes de los votos. Se aprueba la ley y un ministro la suspende. Bueno, ¿pero por qué suspenden la ley? ¿Es cierto de que se quiere destruir al INE? No. ¿Es cierto de que se afecta a la democracia? No. Lo que es cierto es que esta burocracia dorada no quiere perder sus privilegios. Dos datos. Uno, en lo general, no hay otro país que destine más dinero para lo electoral que en México. Una eternidad más tarde. Entonces, que no engañen a la gente, que no se deje también la gente manipular, aunque les caigamos mal. Tenemos la obligación de informarles. Nada de que el INE no se toca. Cuando lo que no quieren que se toque es esto. Esto es lo que los trabajadores en general reciben o tienen derecho, desde luego, en la proporción de su salario. Y de Ciro, es lo mismo, ¿no? Sí. Este es el asunto.